momento estamos en el taller de lo que fue justamente todo el complejo ferroviario de la ciudad. ¿Por qué complejo? Porque se compone de varios edificios, talleres, depósitos, almacenes. O sea, son todos los otros edificios que después van a recorrer, van a ir viendo. Las oficinas donde actualmente funciona un museo, que también es muy interesante que puedan visitar aquí dentro mismo del predio. Y enfrente están los restos de lo que fue la antigua Villa Inglesa. ¿Por qué? Porque fueron los ingleses quienes en 1910 establecen en Sapucaí y crean todo este complejo ferroviario y también construyen las viviendas donde ellos iban a habitar. Nosotros fuimos el único país que compró el ferrocarril. Todos los otros recibieron una concesión. O sea, los ingleses le ponían el ferrocarril y el país le dejaba explotar por 100 años. Todo lo que ellos ganaban en 100 años era para los ingleses. ¿Y Paraguay qué dijo? No, nosotros tenemos plata para comprar. Tenemos mucha plata. Tanto que los ingleses le dijeron no están bien, y eso es una cifra muy grande. ¿Y qué le dijeron ellos? ¿Cuánto es lo que cuesta tu ferrocarril? Thank you.